Ya, a ver, queridos niños, vamos a aprender a multiplicar por tres cifras, ¿ya? A ver, vamos a inventar el número 325, que voy a multiplicar por 133. Ya, ahora es con tres cifras. Más fácil. Muy bien, campeón. Ya. A ver, muy bien, campeón. Ya. Primero vamos a hacer de cuenta, ¿ya? Que solamente está el 4. Escondemos ahí. Ok, listo. Multiplicamos como ya hemos aprendido. 4 por 5, 20. Llevo 2. 2 por 4, 8 más 2, 10. Llevo 1. 3 por 4, 12 más 1. 13, 1300. Entonces, ahora hacemos de cuenta que está este 3 y también escondemos este 1, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Ahora, aquí viene el detalle, querido niño. No llores, bebé. Ahorita te cambiamos el pañal. 3 por 5, 15. Se deja este espacio, se coloca aquí. Claro, ahí se va a sumar. Anda nomás, vuelve rápido. 2 por 3, 6 más 1, 7. 3 por 3, novedades. Muy bien, papito. ¿Qué más hacemos allí? Muy bien. Lo escondemos del 3 y el 4. Este amigo existe. Ahora se deja 2. Muy bien, hijito lindo. 1 por 5, 5. 1 por 2, 2. Oferta. Ah, ya, es oferta. Ah, está chistosito. Sí, papito lindo. A ver, voy a mover la figura más arriba, ¿ya? Deja de jugar, bebé. Deja de jugar, bebito. Dime, te escucho. ¿Copiar? No, te va a llevar el televisor, mi reina. Si quieres copiar, precioso. Ya no me hagan esas preguntas. Princesita. Sí, mi tesoro. Ya. Ahora aquí se suma. Aquí se suma. 0, 5. Aquí. 15. Llevo 1. 13. 4. Esa es la respuesta. 43.550. Copien, por favor, mi querida niña. Ya. Aquí multiplico 2 por 7, 14. Llevo 1. 3 por 7, 21 más 2, 22. Ahora llevo 2. 5 por 7, 35 más 2, 37. ¿Ok? Ya, profesor. 2 por 4, dejando este espacio, acá escribo 8. 3 por 4, 12, llevo 1. 4 por 5, 20 más 1. 21. Listo. El tercero se deja dos espacios. 1 por 2, aquí 2. 1 por 3, 3. 1 por 5, 5. Ya. Sumamos 4, 10. Muy bien, llevo 1. 12, llevo 1. 3, 6, 7, 8. 7. Esa es la respuesta, mis queridos niños. Copien, por favor. Copien. Atiende, atiende. Ya. Ya. 6 por 9, 54. Llevo 5. 4 por 9, 36. Más 5, 39. Llevo 3. 3 por 9, 27. Más 3, 30 gatos. Muy bien. 30 gatos. Acá. 1 por 6, 6 conejos, 1 por 4, 4 sapos, 1 por 3, 3 maripositas. Muy bien. Ya, 2 por 6, 12 conejos, 2 por 4, 8 más 1, 9 patitos, y 2 por 3, 1, 6. Ya, 6 piojos, 6 piojos. Ya.
Sumamos 4, 15, se van a casar. 7, acá 15, llevo uno. Ya. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Ya. Ajá. Ah, que se van a casar. Dos por tres, seis. Dos por cinco, 10. Llevo uno. Chistoso, un número. Dos por dos, cuatro más uno, cinco. Uno por tres, dejando espacio, tres. Uno por cinco, cinco. Uno por dos, dos. Tres por tres, nueve. Tres por cinco, 15. Llevo uno. Dos por tres, seis más uno, siete. Ya, siete mocos. A ver acá. Seis. Tres. 19, llevo uno. Ajá, tú sí sabes. Hala, muy bien, hijita linda. Tú sí sabes. No, acá tu compañera está contestando. Aquí hay un secretito. Atención, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Shh. Miren, el secreto es muy bonito. Escúchame, vamos a jugar a transportar ceros. ¿Cómo es eso, profesor? Escúchame, escúchame. Este cero lo voy a transportar de frente a la respuesta. Escucha, escucha, escucha. O sea, el cerito lo traigo para aquí y ese cero ya no está, ya no está, porque ya lo he movido. ¿Qué te queda? Dos por ocho nomás te queda. ¿Cuánto es? Colocas y ya hay respuesta. Ya está, ya está. A ver, vamos a seguir utilizando el mismo secretito. Siéntate, hijito, no estoy para broma. Siéntate, siéntate. A ver, aquí, estos dos ceros lo voy a transportar para la respuesta. Su alma se va. Lo voy a traer aquí y ya no está. ¿Qué te queda? Tres por ocho. Listo, ya hay respuesta. Así vas a jugar, ¿ves? Ya. Ahora, aquí. Muy bien, princesita. El cero lo muevo. Ya, el cero lo muevo. Ya, a ver aquí. El cero lo muevo a la respuesta. Y multiplico. Y esa es la respuesta. Muy bien, tesorito. Ya, go bien, go bien, go bien. Ya, mira, este cero lo traigo a la respuesta y multiplico. Ahora escúchame, aquí hay dos ceros para la respuesta, los dos ceros. El cero del 9 y el cero del 5 lo traigo a las respuestas, ¿ya? Sí se puede hacer eso. Ya, ahora multiplico 45 y ya está. Así se hace. Ay, qué inteligente somos, muchachos. Nos falta hablar nomás. Ya, a ver aquí. ¿Cuántos ceros lo transporto? Tres ceros. Uno, dos, tres. Tres ahí, con el nueve tengo estos ceros, ¿eh? Ahora multiplico dos por nueve. ¿A dónde vas, Panés? Panés, ¿a dónde vas, hijo? Ah, ya, está vendiendo, está vendiendo. Ya. Ahora, aquí. Dos ceros. 7.200. Tranquilo, bebé. Ya. Aquí. Tres ceros. Uno, dos, tres. ¿Cuánto multiplico? Muy bien. Esto sí han aprendido, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuántos ceros acá? Tres ceros. ¿Cuánto multiplico? Muy bien. Aquí, cuatro ceros. 56. Dime, dime. Dime. Muy bien, princesa. A ver, dice,
En una caja hay 142 plumones. ¿Cuántos plumones habrá en 461 cajas? Entonces, hay que multiplicar. Tú sí sabes. También, papito, no pasa nada. Puedes hacerlo al revés también. Ya. 1 por 2, 2. 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. ¡Achá! 2 por 6, 12, llevo 1. 4 por 6, 24, más 1, 25, llevo 2. 1 por 6, 6, más 2, 8. ¡Achá, profesor! 2 por 4, 8 gatos. 4 por 4, 16, llevo 1. 1 por 4, 4 más 1, 5. Claro, lo sumamos. 2, 6, 14, llevo 1. 15. Ya, aquí lo voy a escribir, ya, no se nota ahí. 65.462, la respuesta. Son de 8 más 6. Pero uno se lleva, hijito lindo, precioso. Uno se está llevando, hijito. Ya. Siéntate, Lian Montesino. Yo sé que había dicho Bien. Ahora estás feliz, se ha puesto loco. Gracias, ahorita explicado. Tío Bambino. Tío Bambino. Ya no aprendí. Ya. Patito. Ya. Siéntate, papito, lindo. Ya. A ver, hijito lindo, precioso. Voy a avanzar el boletincito. Escuchen, ya. Mañana vamos a terminar, pero la tareita son esos tres problemitas que están ahí, ¿ya? Siéntate, papá. Y algunos ya lo han hecho porque se han equivocado. Sí, ahorita, papá. Un ratito, papachito. Un ratito, papachito. A ver. Tarea, el problema 4, 5 y 6. Esa es tarea, ¿ya? Ahora, quiero explicar ese temita. Algunos querían, tenían interés cómo se hace potencia. Siéntate, papá. Siéntate, papachito lindo. Siéntate, papá lindo. Siéntate. Ya. Ya. Sí, es obligatorio. Es obligatorio. Ya. Siéntate, bebé. Siéntate, bebé. Sí, bebé. Ya. A ver, bebés. Vamos a ir al cuaderno y solamente vamos a poner título, ya no propósito, ¿ya? Listo. No, no, nada, nada, solamente título. Anda nomás, vuelve rápido, anda nomás. Sí, estoy grabando, estoy grabando. Ya, dime, dime, dime. Sí, obligatorio, tarea. Ahí está. ¿Qué te vamos a hacer? Sí.
Ya. A ver. Hey, siéntate, siéntate. Ya. Listo, amigo papel. En el cuaderno, amigo papel, vamos a colocar el título. Potenciación. ¿Ya? No, no voy a hablar con nadie, hijito. Hoy día se van a ir sabiendo este tema, ¿ya? Alguien estaba por ahí preguntando, ¿cómo es teacher? ¿Cómo es teacher? Ahorita se les va a explicar. Muy bien, tesorito. Claro. Ya. Ya. A ver, escuchen, hijitos lindos, preciosos, por favor. Ahora sí, mucha atención, ¿ah? Porque este es un tema nuevo para algunos, ¿ya? A ver, hay dos numeritos. Un numerito que está aquí abajo y un numerito que está aquí arriba. Ya, al numerito que está abajo tiene un nombrecito. ¿Sabe cómo se llama? Ya, porque le está cargando aquí al 4, le dicen base. Base. Ya. Ahora, no es que el otro número fuera un angelito, se está yendo al cielo a morir. No, 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 no. Se llama exponente. Ah, ya, profesor. Muy bien. Ya. Ahora, el exponente. Le voy a llamar el jefe, el que ordena. El jefe. El que jefe ordena, ya. ¿Qué va a ordenar? Escucha, mijito lindo, esto, ya. No, no hagan bulla, no hagan bulla porque algunos niños están atendiendo, quieren aprender, ya. El jefe está ordenando, mira, mira, este es fácil. El jefe, el exponente manda que van a multiplicar 4 veces 3. O sea, eso ordena. El 4 ordena que voy a multiplicar 4 veces el número 3. A ver, vamos ahí. 1, 2, 3, 4. Ya. No, imposible, imposible. Así no se resuelve. La forma correcta es la que estoy haciendo ahorita. Ya. A ver, voy a trabajar. Ya. Un ratito. Un ratito, papito. Vamos a hacer parejitas. Acá se me están equivocando. Mira, 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 mira. Voy a multiplicar estos dos y también estos dos. Sí, papito. 3 por 3. No, ¿cómo que 6? 9. Cuidado, ¿cómo que 6? Ya. Y del otro. 3 por 3. Ya. Aquí, cuidado. No es 18. Cuidado. La respuesta es 81. Se murió. Ya. La respuesta es 81. Se ha vuelto a morir. Sí, copia el cuadernito, copia, copia, copia. No, no quiero broma, no quiero broma. No. Sí. Dime este. No, hijito, no. Solamente avanzando.